Abogado del líder campesino Medardo Mairena denuncia una serie de irregularidades durante la audiencia inicial realizada a puertas cerradas ayer miércoles, además de una serie de violaciones a los derechos humanos de su defendido. Yelsin Espinosa Reyes nos cuenta más. Violación a los artículos 46, 53 y 54 de la Constitución Política de Nicaragua por los poderes que administran la justicia, empleo de elementos de intimidación en contra de Medardo Mairena Sequeira, son algunas de las observaciones realizadas por la defensa del líder campesino durante el desarrollo de la reciente audiencia inicial. ¿Cuál fue la circunstancia que nos encontramos? Cintas de protección de escenarios del crimen, cubriendo las entradas por ambos lados donde no podían pasar los trabajadores del Poder Judicial. Estaba restringido y el suscrito tuvo que pasar por debajo de esa cinta. Abrieron la puerta y lo que me encuentro es un panorama un poquito complicado. Aproximadamente de 10 a 15 funcionarios del sistema penitenciario armados con armas de guerra. Y yo no sé qué hacen tantos armados con tres personas que están esposadas. No existe una lógica. Este factor efectivamente puede ser, y así lo puede denotar, algún elemento de intimidación. Durante días, Mairena junto a Pedro Mena y Silvio Pineda han permanecido en una cohacha de la Modelo denominada El Infiernillo. Es un lugar donde hay cucarachas, donde hay zancudos, donde hay garrapatas y hasta hay alacranes. Y eso pues evidentemente mantiene a estas personas, creo que día y noche, pues al cuidado. No los sacan para nada, no reciben sol, salvo cuando salen al complejo. Asimismo, me manifestó de manera directa don Medardo que sus tres menores hijos, algunos pues ya en etapa de adolescencia, están siendo amenazados porque le han dicho que esas personas corren peligro y que cambie de actitud. En cuanto al cambio de actitud, pues no pudiera yo referirles porque estuvo muy parco de palabra, muy escueto. Cuando yo le pregunté de manera directa que si había sufrido algún tipo de tortura en el sistema penitenciario, pues simplemente no me respondió sobre ese aspecto. El abogado del preso político desmintió una nota que circula públicamente, en la cual explica se afirman acciones que no se suscitaron durante la expuesta audiencia. Y lo dicen de la siguiente manera: se destapó el hombre. Abogado de Medardo Mairena pone las cartas sobre la mesa. De hecho, me parece interesante pues la forma en que nominan. En la audiencia de hoy, el abogado entregó un documento al señor juez para que lo examine. Mairena escribió el documento a favor del gobierno para negociar su libertad. Déjenme decirle que eso es totalmente falso. Que se está regando esa información, no sé quién fue esta persona que tuvo el don como aparecerse en lugares donde no estaba, puesto que los que estábamos en el salón era el juez, el fiscal, el asistente del fiscal, el suscrito defensor y los tres procesados, y luego de 12 a 15 guardas del sistema penitenciario. Entonces uno puede deducir fácilmente, ¿quién pudo haberse dado cuenta supuestamente de lo que ya acontecía? ¿Habrá sido el juez? ¿Habrá sido el fiscal? ¿Habrá sido un guarda del sistema penitenciario? De todas maneras, lo que pueda provenir, ya sabemos, del sistema, definitivamente pues no va a ser favorable a las personas procesadas. Para el doctor Julio Montenegro, las acusaciones en contra de Medardo no corresponden a verdaderos delitos, sino a la criminalización de la protesta. Acción 10, Yelsin Espinosa Reyes.